¡Ya! ¡Súbate tu vehículo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien ahí! ¡Vamos a cerrar la puerta! ¡Espérate! ¡Tú te vas cuando yo quiera ahí! No, hombre, no, jefe, dígame. Entonces nosotros estamos aquí pasando mala noche de baño. ¿Y eso es así? Ya perdón, comandante, ya. Papá, mire, de eso emoción. Papá, que yo no tengo problemas, suélteme con eso. Nosotros también. La ñeme, que tú quieres que te grabe. Ahora soy yo. No, pero ya pone broto. Solo 24, hablándose de la autoridad. Yo no te conocía. Oye, hasta ahí yo no te conocía. Hasta ahí yo no te conocía. Yo le voy a dar falta Faltame a mí. Faltame ya. Oye, silencio, policía. Faltame a mí. Faltame a mí. ¿Eh? Siempre dice Meli. Señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos ustedes, la voz del pueblo, el anónimo. Señores, le voy a hacer un aclarando con respecto a este video que anda circulando desde hace aproximadamente una hora. Y le voy a hacer un aclarando porque hay personas que les gusta crear odio y tergiversar las cosas y crucificar a la gente. Yo le voy a decir algo, señores. ¿Usted comprendió bien el mensaje que se le envía a la sociedad? ¿Cuáles son las leyes del toque de queda? No es que usted no puede salir, sino que usted tiene que justificar a qué usted salió a la calle. ¿Cuál es la emergencia que usted tiene que se vio obligado a salir? ¿Entiende? Pero hay gente que lo cogen a chelcha y salen para la esquina y salen a hacer coro y después la policía lo agarra. ¿Qué usted hace aquí? Ah, no, yo no sé. Entonces venga, vámonos. Porque el tema es que hay que dejar esa ilusión. Debemos de dejar esa ilusión. Si usted sabe que usted no tiene nada, hermano, quédese en su casa ahora. Si usted salió, usted tiene que justificar a qué usted salió. Cuando se comenzó a grabar el video, ya se veía que el sujeto ya le había explicado cuál era el problema por el cual ellos habían salido. El comandante le estaba dando un... está bien, váyase. Si usted anda en esa emergencia importante, porque todos somos conscientes, igual que le puede pasar a cualquiera, a cualquier otro. ¿Entiende? Lo que pasa es que hay mucha gente que quieren andar en la calle y la mayoría que andan en la calle de noche, ¿qué usted cree que andan, señores? Robando. Muchísima gente que andan en la calle robando, aprovechándose del toque de queda. Pero sabemos de gente que son doctores, son personajes, son figura pública, que no son delincuentes y no tanto que no sean delincuentes, porque hay mucha gente que son normales, pero tienen que justificar a qué salieron, ¿entiendes? La persona común. Ay, yo voy al hospital, mira, se me puso malo la niña, voy a la farmacia 24 horas a comprar algo. Bueno, lo que le quiero decir con este tema, señores, es que el sujeto ya le habían dado un chance, ¿verdad? Pero ustedes saben que el sujeto es un personaje que si no hace un show, nadie va a hablar de eso.
¿Ustedes me entienden? Si el sujeto no hace un show ahí, nadie va a hablar de eso, ni va a salir en primera plana en todos los periódicos, ni se va a viralizar a nivel nacional e internacional. Porque ese es el personaje del sujeto, ese es el personaje, señores. Entonces, tenemos más personajes como el Pachá. Ah, la gente lo odia. La gente lo odia, y al mismo sujeto, muchísima gente lo odia por su forma. Pero que es un personaje, señores, un personaje nuestro, dominicano. Entonces, nosotros tenemos que aprender también a querer a nuestra gente. Ellos tienen su forma de ser, que ellos son así, eso es lo que ellos... Pero que al final no matan un mosquito, ¿entiendes? Al final no matan un mosquito, son buena gente, como quiera. Aunque tengan su forma de ser y vinieron de un barrio y esto, aquello, son gente de nosotros. ¿Entienden, señores? Entonces, el mensaje que le manda el comandante, el mensaje que le lleva el comandante a la sociedad y le hizo ver al sujeto y para que este mensaje se viralice en las redes sociales, ¿cuál es? Que hay que respetar a las autoridades. Ese es el mensaje. El mensaje es desde Montes, venga. Usted se puso guapo, venga de Montes. Yo lo voy a grabar ahora. Dígame algo ahora usted a mí. ¿Entiende? Y buena acción del comandante para que la gente y los demás no se crean que porque son figuras públicas pueden faltarle el respeto a las autoridades. Se le dio un chance porque andaba en una emergencia. Pero también hay gente que se ponen a provocar, te están grabando. Porque miren cómo pasa esto también. Hay otro policía que te están grabando y te provocan y te dicen cualquier vaina. De que no te apures, yo te grabé. Entonces tú estás... palabra trae contesta y una acción trae una reacción. Ustedes lo saben, señores. Lo que yo entendí fue el mensaje. Lo demás yo lo desecho, yo cojo lo bueno. Y eso es lo que debemos hacer, coger lo bueno. El mensaje fue respetar a las autoridades. Si usted va a salir, usted tiene que justificar a qué usted salió en la calle. ¿Entiende? Y ustedes saben que el sujeto es un personaje de nosotros. Que tiene que hacer ese show porque eso es parte de su vida. Señores, compartan el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, como Dios, Patria, Libertad, RD News, la voz del pueblo.